Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzamos un nuevo programa de Todo Golf a través de lo que ha pasado un fin de semana lleno de actividad. Y se vienen momentos muy movidos de golf, ¿eh? Y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la producción de Todo Golf. Antes de arrancar, les cuento que la posibilidad la tienen de ver mañana en este programa, lo van a tener en internet. www.todogolftv.com.ar, la única web que hay de golf en Bahía Blanca con la actividad, por supuesto, local, nacional e internacional. Bueno, les decía que un fin de semana de mucha actividad, en las tres canchas hubo actividad, además las producciones de Todo Golf en agosto están que arden, ¿no? Hoy vamos a comentarles lo que va a ser la gran novedad, la organización de nuestra producción con la Escuela de Menores de Paligüe, de eso vamos a hablar en un ratito para el próximo sábado, y también con Pago Chico. Y por supuesto, el circuito Todo Golf, que está arrancando el 20 de agosto, por el cual también vamos a hablar hoy. Hay mucho para compartir, estuvimos en todas las canchas, un fin de semana desapacible, pero se pudo jugar, y por supuesto que los jugadores no faltaron. Vamos a comenzar nuestro programa con lo que fue la definición de Estancia Mendoza. Las mejores tarjetas de julio se juntaron en un torneo de patigrín en Paligüe, y esta es la definición. Estamos en la definición de lo que fue entonces el juego mensual de Estancia Mendoza. Ahí están todos los invitados. Ona, Daniel Prieto, Stanislao Smith, Matías Irigoyen, que terminó ganando, Daniel Guglielmetti. Y estamos explicando, mira María Palumbo que llegó justito, el reglamento, los cinco hoyos que se iban a jugar, desempate de muerte súbita en el caso de empate. Ahí está Eduardo Gamarini, Sebastián de la Torre. Y arranca la definición de julio. El primero, luego el sorteo, Daniel Guglielmetti. En el primer hoyo, se queda corto. El primer hoyo, por supuesto que todos lo han usado para ver cómo estaba el piso, ¿no? Termina Daniel, primer par de la definición de la Estancia Mendoza. Ahí los vemos a Stanislao Smith. Cerquita le deja, ¿eh? Por supuesto que hubo que sortear la salida para que no hubiera ventajas con las caídas, ¿no? Y a partir de ese momento termina Stanislao en par, y a partir de ese momento salía como Mega. Eduardo Galmarini, que se está preparando para jugar lo que sería el calendario para ir a China en el Forbol de Capital Federal por la concesionaria de autos. Se pasa Eduardo, va a terminar. El reglamento son dos putters par. Por debajo de dos putters se baja como el medal y por arriba se sube. Termina Eduardo el primer hoyo, termina con par. Sebastián de la Torre, el jugador de Pago Chico, que está con algunos problemas físicos. Hace casi un mes que no juega, pero igual vino a la definición. El médico le dejó jugar unos putters. Va a completar también en el primer hoyo. Termina Sebastián de la Torre en par en el primero. Hasta ahora todo empate. La mejor tarjeta de julio, Manucho Marra, 11 menos. Había hecho en julio, por lo tanto era un gran candidato para pelear el estuche ejecutivo de Estancia Mendoza. Primero hoyo para Manucho, también erró la entrada, termina con par. Hasta ahora no ha habido ninguna diferencia entre ellos. Ona Infante, nuestra amiga, la jugadora de Puerto Belgrano, quien agradecemos que vino también, se queda corta en el primer hoyo. El primer hoyo lo jugaron todos como para no quedar afuera y perder oportunidades, ¿no? No debería tener problemas para terminar. Bien por Ona. Par en el primer hoyo para Ona. Matías Irigoyen, otro de los que había metido una buena tarjeta en julio y le permitió estar en la definición de Estancia Mendoza. Se queda cerca. Va a terminar Mati también. Termina Mati. Par para Matías Irigoyen también. Hasta ahora no pasó nada, ¿eh? El negro Sergio Terranova, la gente de Printer. ¡Upa! Se queda corto, peligrosamente corto en el primer hoyo. Primer compromiso y adentro. Salvó bien, ¿eh? Par para Sergio Terranova. María Palumbo, otra de las que estuvo clasificada. Mirá qué cerca le anduvo, ¿eh? Termina María. También, por supuesto, queda en par. No hay cambios hasta ahora. Daniel Prieto, el jugador de Pago Chico. Mirá qué cerca, cortita en la línea. Va a terminar Daniel. No va a tener ningún inconveniente para terminar. Par para Daniel. Y terminó la primera vuelta. Nos vamos al hoyo 2. Más cortito.
Se pasa Daniel Guglielmetti. Va, ¡upa! ¡Qué lástima! Sube uno Daniel, imprevistamente, y empieza a perder posibilidades. Se le cae Stani. Ahí va a terminar Stani. Venía con par, sigue con par. Le pusimos un hoyo cortito. Eduardo Galmarini, y se cae también. Y eso que ya vio cuatro caídas. Va a terminar Eduardo. No va a mover el tanteador. Par para Eduardo también, después de dos hoyos. Ahí está, Sebastián de la Torre. Es buena línea, ¿eh? Corta en la línea. Va a terminar Sebastián. Tampoco puede bajar en este hoyo. Era un hoyo, no digo fácil, porque el patillín de Paligüe, ese de la entrada, tiene varias caídas. Manucho Marra. A ver qué pasa con Manucho. ¡Adentro! Toma la delantera Manucho Marra, la mejor tarjeta de julio. Baja un golpe Manucho. Uno bajo el par. A Verona. ¡Ay, le bordió! Si lo mete, se va a quedar en par. Hasta ahora Manucho Marra toma la delantera. En el segundo hoyo. Termina Ona, sigue en par. Matías Irigoyen. Toquecito de Mati y adentro. No lo deja solo a Manucho. Uno menos para Matías Irigoyen. Sergio Terranova y adentro. Otro que va a la punta. Baja un golpe Sergio Terranova, se pone bajo par. A ver María. Le pasó por al ladito. Le queda uno que todavía va a tener que trabajar María para quedarse en el par, para no perder posibilidades. Va a terminar María Palumbo. Bien. Mantiene después de dos hoyos el par. Daniel Prieto cerrando la vuelta. Toquecito y adentro. Otro que se queda arriba. Uno bajo el par. Muy bien, ¿eh? Hoyo 3. Arrancan los bajo par. Manucho Marra. ¡Upa! Dos consecutivos, baja un golpe más Manucho Marra. Matías Irigoyen, en otro hoyo cortito, adentro. Ah, bueno, los muchachos ahora están afilados. Dos bajo el par para Matías Irigoyen. El negro Sergio Terranova. Ah, bueno, no se dan respiro. Dos bajo el par, tomando distancia de los más jugadores. Daniel Prieto. Ah, bueno. Ah, cómo están los muchachos. Dos bajo el par para Daniel Prieto. Stanislao Smith. A ver si puede copiar. Se pasa bastante Stani. Los que están dos bajo par están tomando bastante distancias. Stani se queda en el par todavía. Los que están en par tienen que meter, ¿eh? Se equivoca la línea Eduardo Galmarini. Un mediodía de mucho frío el jueves. Gracias a todos por venir. Se queda en el par Eduardo. Sebastián de la Torre. ¡Ay, ya! Poquito, ¿eh? Se va a quedar con par. Estos jugadores se quedaron a dos golpes de la punta, ¿no? A Verona. Hay que meter, ¿eh? ¡Bien! Baja un golpe Ona Infante y se queda expectante. Una bajo par. A ver, María. ¡Bien! Se queda también ahí. Uno bajo el par para María Palumbo y está expectante. Daniel es el único que viene sobre par. Tendría que haber metido, Danielito. Se le escapa a Daniel Guglielmetti, que ya pierde muchas posibilidades. Está uno sobre par. Y vamos al hoyo 4. Ahí tiró Manucho. ¡Upa! Habíamos elegido un hoyo largo. Este es muy difícil, ¿eh? Está puntero y salva. Bien Manucho, entonces. Dos bajo el par lo mantuvo. Matías Irigoyen. En este hoyo largo iba a haber inconvenientes. Qué rápida que viene. Miren la caída que tiene al final. Va a terminar Matías y logra mantener el 2 menos. Bien por los punteros. Sergio Terranova. Otro de los que viene bajo par. La bola que se pasa un poquito no debería tener problemas. No los tiene. Mantiene la punta Sergio Terranova. Y ahí está Daniel Prieto. Se queda corto. A ver si mantiene. Mantiene. Dos bajo el par para Daniel Prieto. Ona, que viene expectante. Viene uno bajo par. Ahí va la bola. Qué cortita, Ona.
¿Cuántos problemas para mantener el uno menos? ¡Qué lástima! Ona pierde el golpe, se queda en el par nuevamente, perdiendo muchas posibilidades. María, que se tira para llegar a la punta, tiene buena dirección. ¡Ah! Lo bordeó. Mirá dónde quedó, mirá dónde quedó. ¡Qué lástima, María! Mantiene uno menos, pero ahora está comprometida. Stani tiene que meter sí o sí, si no está muy complicado. ¡Vamos! Mirá Stani cómo se mete. En competencia, uno menos y un hoyo por jugar. Momento justo para Stanislav Smith. Mirá el pater que metió. Eduardo Gramarini, hay que meter, Eduardo. Si no, te quedás lejos. Se queda corto, Eduardo. A ver si termina. Mantiene las esperanzas, pero quedó lejos a un hoyo por jugar. Ahí está Sebastián de la Torre. Tiene que meter... ¡Apa! Ah, bueno, lo jugó agresivo, ¿no? Había que meter sí o sí. Si sube acá, queda prácticamente afuera. Ya va a estar afuera. Ahí pregunta. Sí, sí. Fuera entonces. Terminó Sebastián de la Torre. Gracias por venir, Seba. Y Daniel Guemetti también, ¿eh? Ya está afuera. Último hoyo. De los que están punteros, los que meten, listo. Ahí está Manucho, no logra meter, se queda dos menos. Cualquiera de los dos menos que meta, gana. Matías Irigoyen. ¡Oh! Mirá dónde quedó, era para ganar, ¿eh? Era para ganar. Hasta ahora van al desempate Matías Irigoyen. A ver, Sergio. ¡Upa! Tiene que meter Sergio para mantener. Ahí está. Hasta ahora van al desempate.